Di un número del 50.000 al 100.000. La respuesta es 63.870. 63.870 likes tiene que tener este vídeo para que subamos un 24 horas en el siguiente vídeo. Yo lo he dicho, lo he dicho ella. Los Ferrero Rocher fueron un alimento creado en 1974 por un señor llamado Giovanni Ferrero, el cual fue un triunfo ya que su sabor lleno de azúcar y chocolate hacían que la gente los comprase día a día, hasta que ha triunfado a día de hoy. Uy, perdón, está... La forma de Ferrero viene dada de una piedra que le dio en la cabeza al creador de este alimento, la cual obtuvo... Perdón, está... ¿Está fallando el croma? Por lo tanto, el Ferrero Rocher, creador del Ferrero Rocher, tenía mucho acné y gracias a eso provocó... Hostias, ha avanzado la tecnología hoy en día, la edición, que por un momento he sentido el aire pasando detrás mía. La palabra Ferrero viene del hierro ferro. Fe-e en química significa hierro. Por lo tanto, este alimento al principio tenía una cosa y el alimento... Ferrero Rocher tenía acné y eso provocó... Joder, Sony Vega lo que tira, ¿eh? Increíble. La renderización de un hombre en persona humana. ¿Dónde estás? ¿Estás en mi cuarto? ¿Qué haces? Hostia. Ah, que es tu cuarto. Dios. Hola, bueno, señores, soy Steak y en el día de hoy vamos a comer 200 ferreros en tiempo récord. ¿Te vas a comer tú? Sí. Yo necesito 24 para comer tú. Vale. Bueno. Suerte. ¡Ah, coño! ¡Pensaba que no estaba! ¡Yo pensaba que te hizo de verdad! No, no. ¿Y yo para repetirlo? No me lo voy a comer yo. Me lo como yo, ¿te imagino? Ya te puedes ir de casa. Bueno, hoy tenemos a un gran invitado en el canal. Una persona que antes aparecía en el canal y ya no está. Espera, la siesta. Hoy voy a intentar comer la mayor cantidad de Ferrero Rocher en una hora. Vale, tienes una hora para comerte lo máximo que puedas. Deja en los comentarios. Yo creo que en una hora te comes. A ver, yo te conozco, sé que comes mucho. 100. Aparte también, que diga la gente cuánto cree que me ha costado a mí comprar todos los Ferrero Rocher. Porque hay gente que me ha escrito que esto sale muy caro en su país. Hostia, es que es caro. Y no sé cuántos horas quieras comprar. Pero antes hay que entrenar, ¿no? Para tener hambre. Pero antes de salir, tenemos que tomar las precauciones. Ah, voy a hacer una nueva transición. He visto gordito. A ver si me sale. Yeah. Siege. Riley. Taz. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Why no water, death is sign, or baby, pick your poison. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Bueno, ya estamos aquí en el supermercado de confianza, el primero que hemos encontrado, donde hay Ferrero Rocher a muerte. Tenemos que decir que mi idea era coger de esto, pero cuando lo hemos leído pone Ferrero Rocher y Raffaello. Raffaello, Donatello, la Tortuga Ninja. Entonces este no es el caso, así que vamos a coger de estos. Cada uno son 28, así que vamos a coger 7 de estos para hacer la torre de Ferrero Rocher más grande. Bueno, la pirámide más grande que podamos. Serían 7, algo, así que vamos a coger 8. Va a salir por un pastón esto, porque cada uno de estos... ¿Cuánto cuestan un bote? 4, 5, 6, 7. ¡Sí, qué guapo! No, doradísimo, No, doraemos. Ya tenemos los 8, así que vamos a irnos a la casa, vamos a montarlo todo, sobre todo pagarlo, que aquí las cosas se pagan. Y nos vemos en la casa. El sueño de cualquier nieto, ¿sabes? De cualquier niño chico, mira, tío. Nos vemos en la casa. Vale. Pero si estás aquí todavía. ¡No, hombre! ¡Vámonos! ¡Sí, mentiroso! ¿Sigues aquí todavía? Que todavía te quedas. Bueno, nos vemos en casa. Bueno, ya estamos aquí en casa, estamos en el cuarto, en la mesa de reto de comida. Os voy a enseñar todo lo que he comprado, que ya lo habéis visto antes, pero es que queda mucho más llamativo porque parece que no hay 200, pero cuando lo vaya a contar, vaya a ver que hay más de 200. Uno por aquí. ¿Cómo voy a ir? Esto nunca lo había visto antes, ¿eh? En este cuarto. La parte de abajo. Me llamo.
Y toda la comida aquí pega. Toda la comida aquí pega de los retos. Aquí ahora mismo hay 224, porque no daba a 200, así que compramos uno de más para llegar a 200, pero en realidad hay 224. Lo que vamos a hacer es abrirlo todo, intentar hacer la montaña de Ferro Rocher más grande del mundo. O sea, una montaña, no sé cuánto se podrá subir, que sin que se caiga, porque no sé si es posible o no. La gente lo hace en la foto con pegamento, pero bueno, vamos a intentar. Y voy a decir lo que hay aquí, porque aquí en cada paquete hay 350 gramos, no sé si se ve aquí, 350 gramos, y por cada 100 gramos son unas 600... O sea, un simple Ferrero, para que la gente sepa, porque en Navidad es la gente... Y oye, también, o sea, esto te comes 1, 2, 3 y 4 tranquilamente. A ver, esto lo hay en casa de mi abuela todos los años, o sea, el año que no hay en esto... En cualquier casa, tío. El año que no hay esto es como, no hay casa. 77 calorías cada uno, o sea, si te comes 10, son 700 calorías, 10. Que yo llego a comerme más de 10 en una noche, ¿eh? En plan. No, pero simplemente 5... Es que son como las pipas, tío, tú tienes poco de todo, tienes galleta, crema, la avellana, que yo siempre se la quitaba, no sé... Y el azúcar, puta pala. Así que según eso, son 350 gramos por 8, 2800 gramos por 605 calorías cada 100 gramos. Un millón de calorías. ¿Cuántas calorías tiene esto? Vamos a ver, 350 gramos por 603 calorías entre 100. Vale, un paquete. Esto tiene 2100 calorías. Esto de aquí es lo que debería comer una persona adulta. Bueno, más, sí. O sea, 2100 calorías hay aquí. Multiplicado por 8, 16.800 calorías hay aquí. O sea, estos son 16.800 calorías. Parece que no, ¿eh? Parece que no. Yo cuando lo he mirado, he dicho, no puede ser. Pues aquí hay 16.800 calorías. Ya solo un paquete es un reto. De azúcar creo que hay más de un kilo de azúcar, ¿eh? O sea, hay 1.200 gramos de azúcar. Así que nada, vamos a prepararlo todo y hacemos el plano adecuado. Yo, tú me guardo. ¡Feliz cumpleaños! Esto que quita esto, tío. Es que si lo pongo así. Bueno, a ver, puedo utilizar esto. Es imposible. A ver, para ver, tío, mira. Esto es todo. Vamos a ponerlo directamente. Mira, que yo soy muy listo, tío. Claro, se ha hecho. ¿Lo ves así? Mira. No, eso. Lo mismo que antes. No. Ahora quita este y pon ese ahí. Es lo mismo que he hecho yo. Este. Que es lo mismo que he hecho yo. Es lo mismo que he hecho yo. Mira, quita, coño. No, porque lo que estamos haciendo. ¿Pero qué tapa? Tapa el Ferrero Rocher del medio. No hay vídeo. Se acabó el vídeo. Voy a grabar por si hice alguna tontería. 204. ¡Me cago! Cagadas 2.0. Bueno, ya tenemos aquí preparados más de 200 nuggets, iba a decir, tío. Estoy perdidísimo, tío. Y no se ha empezado, ¿eh? Más de 200 Ferrero Rocher, porque hay 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 por 17 son 204. 204 hay aquí ahora mismo. O sea, más de 200 Ferrero Rocher, más de 16.000 calorías. Esto es una maldita locura. No sé si se verá apoteósico, pero aquí delante, la verdad que esto es una noche loca de Navidad. Entre toda la familia. Entre toda la familia, en plan, venga, vamos a comer Ferrero Rocher. ¿El tiempo se ve ahí? El tiempo, sí. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Le va. Bueno. Bueno. Iba a hacer un instruis épico rollo así. Se pilla. Y ahora todo serio. Dicho, aquí tenemos los Ferrero Rocher. Me he traído leche porque no sabía con qué hacerlo, porque con agua me podría saber un poco insípido. Yo voy a hacerlo todo posible, pero es verdad que hoy no ha sido el mejor día para hacer un reto, porque hemos grabado otro vídeo. De verdad, has comido en mi vídeo. Te invito al trono de... Es más, te voy a poner un fondo bonito para decir eso. Hostia, chulo. ¿Has comido pollo al horno? ¿Más patata? ¿Más ensalada? No, pero es que encima no hemos comido una paella. Sí. O sea, tenéis que ver el vídeo de este hombre. Yo creo que he visto la peor paella del mundo, porque hemos ido al restaurante. Sí, exagera. Al peor valorado, según TripAdvisor. Pedido paella, a mí ni me ha gustado. Y este hombre se la ha comido. Y ahora te voy a enfrentar a innumerables. ¡Un chupito! Joder. Bueno, ¿qué va, eh? Me he enfrentado a innumerables retos de comida, pero hoy estoy aquí delante de más de 200 Ferrero Rocher, exactamente 204 Ferrero Rocher, más de 16.000 calorías, más de un kilo de azúcar. Tengo miedo. Así que vamos a ello. Cuando usted diga, empezamos a desenvolver, porque yo creo que el coñazo va a ser también desenvolver todo. El tiempo empieza en 200. 199. 3, 2, 1, tiempo. Hostia. A ver. Está bueno. Está bueno. Pero
Y cuando debe 20, más un cuñado, ¿eh? Ahora mismo llevo 17, lo tengo que te come una noche, que serían unas 1600 calorías. Lo que me como ahora, 17, pero la noche son unas 1700 y pico calorías. Hay un problema y cuando, o sea, cuanto más se come, más se te seca la boca, tío. O sea, al principio no me hacía falta beber y ahora es como que se me arrasa todo en la boca, tío. Los ingredientes de los Ferrero Rocher son Ferrero chocolate con leche, azúcar, manteca de cacao, leche enlatada en polvo, leche enlatada y leche entera. Ahora mismo llevo 51 Ferrero Rocher en 8 minutos, o sea 51. Para que no sepa lo que es un Ferrero Rocher, es como una especie de dulce, un dulce que está bañado de chocolate con almendra, porque tiene una cobertura como de galleta que le permite pues tener esa forma redondita, pero por dentro veis, tiene como una galletita, y luego por dentro tiene una crema y una avellana, o sea tiene muchas cosas. Que mentalmente parece que no llevo casi nada, porque tú dices, hostia, llevo la mitad, pero es que llevo ni la mitad, ¿sabes? Esto es un reto de maratón, como digo yo, porque la maratón, cuanto más lleva y cuanto menos te falta, se te hace mucho más duro, porque lleva ya un montonazo de kilómetros, ¿sabes? Pues igual. Llevo 102 Ferrero Rocher en 22 minutos, y joder, parece que no, pero llena, ¿eh? Parece que no, parece que sí. Buah. Lo que tú dices, la gente que ha comido Ferrero Rocher va a decir, esto está loco, tío. Yo veo a alguien comiéndose 100 Ferrero Rocher y digo, y vaya, le doy eso a la frente. Lo de la Nutella que hiciste a cucharar, lo de las mayonesas, son cosas que la gente no hace. Pero eso, la gente va a decir, hostia, si yo te como 3 o 4. Vale, la Nutella, todo el mundo creo que ha cogido una cucharadita y es así. Yo lo he hecho muchas veces. Es como coger colacao y darle una cuchara de colacao. Muy normal, ¿no? ¿Qué es normal eso, tío? Acabo de dar un susto, vaya. Pero la pantalla de esa cosa solo es negro. No puede ser, es imposible. Es imposible se pone negro la pantalla. Cuando graba es que no se pone negro. Igual es que ha pasado los 20. La única forma de que la pantalla se apague es porque no está grabando. Es la única forma que hay. Que se ha grabado, que lo cojo de ver. Tú me dices que no se ha grabado y yo ahora mismo puedo llorar. Que no, que se ha grabado, que lo he visto yo ahora. Me dices, no se ha grabado y yo ahora mismo lloro. Te lo juro, yo empiezo a llorar. Que comiendo. Que se ha grabado. Aquí está el Ferrero Rocher que hace 150, que si multiplicamos 150 por 77, 150 Ferrero Rocher por 77 calorías que tiene cada uno, me acabo de meter 11.550 calorías, sin contar el litro, el litro de leche que me he bebido, que son 700 calorías. 12.000 calorías de Ferrero Rocher, casi nada, ¿eh? Madre mía. ¡Feliz Navidad a todos! Buah, hostia, qué pesadilla, tío. Locura, ¿eh? O sea, esto me ha costado más que la mayonesa, tío. Más que la Nutella. O sea, es que es difícil de explicar, tío. La sensación de comer tanto Ferrero Rocher. Es que ni una familia, ¿eh? Espérate. Ni el padre, ni la madre. Para todos los niños y gente que le gusta bien, chico. A ver, Match, World, Samba, Blue, Disco. ¿Cuál pongo? Samba. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta aquí el vídeo. Más de 150 Ferrero Rocher, porque me he comido creo que antes uno mientras estaba tocando el piano, sin querer. Más de 11.000 y pico calorías. Si no habéis visto los anteriores vídeos, pues estará por el canal. Feliz Navidad a todos. El siguiente vídeo dependerá de los likes que tengáis. Y para saber cuántos likes tiene que tener este vídeo, se me va a preguntar a mi amiga. Di un número del 50.000 al 100.000. La respuesta es 63.870. 63.870 likes tiene que tener este vídeo para que subamos un 24 horas en el siguiente vídeo. Yo lo he dicho, lo he dicho ella, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Me voy.